Hola chicos, buenos días. Estoy en el campo. Todavía tenemos mucha nieve, pero ya se va. Menos mal, que hemos tenido una semana o más de problemas, mucho frío. Pero bueno, quería hablar. Mira, los perros están locos. Quieren jugar. Pues quería hablar de algo que hago últimamente, bueno, en los últimos dos días. Hoy es el segundo día de un ayuno que hago. Ya sabéis, supongo, que yo sigo una dieta intermitente. ¿Qué es la dieta intermitente? Pues comer durante 8 horas en un día, luego no comer durante 16 horas, luego empiezo otra vez. Así que la dieta en sí es fenomenal, me sienta fenomenalmente bien, porque permite que tu cuerpo haga una limpieza pequeña cada día. Y por eso dejamos 16 horas sin comer, que no parece mucho, pero no es tan difícil. Dormimos 8 horas, así que son básicamente, para mí, yo como a la 1, luego dejo de comer a las 9 y la última cosa como fruta y nueces, cosas así. Luego no como nada hasta la 1. Otra vez, así que no desayuno no me supone ningún problema. De hecho, estoy muy bien. Pero también cada 3 meses voy a hacer un ayuno de 2 días. ¿Vale? 2 días sin comer. De hecho, son más de 2 días. Son 64 horas. Porque dejo de comer a las 9 el domingo. Dejé de comer este domingo pasado a las 9 y mañana a la 1, que es mañana el miércoles, voy a comer de nuevo. Así que son 64 horas. Pero hoy es el segundo día. ¿Qué hago? Pues que yo tomo agua caliente con un poquito de miel. ¿Vale? Mucha gente dice, no, solamente agua. Pero con un poco de miel parece que estoy bebiendo algo. Y yo no puedo beber ni té ni café. Así que tomo eso. Una vez por día tomo un agua y un poco de cacao también. Pero aparte de eso, me caigo. Resbala, mucho. Aparte de eso, no como nada. ¿Cómo ha sido? Pues bien, no ha sido tan difícil. Los momentos difíciles son los momentos de la hora de comer a la 1, a la 1, a las 2, noto una ansiedad. Porque mi estómago está diciendo, ¿y la comida? Y también por la tarde, justo antes de sacar a los perros. ¿Por qué? Porque yo suelo tomarme un crepe. Pero aparte de eso, si sigo tomando agua caliente con un poco de miel, estoy bien, estoy fenomenal. Y noto, por ejemplo, durante estos 2 días, he hecho un montón de trabajo. ¿Por qué? Porque primero no tengo que pararme para preparar la comida, que es una hora cada día, ¿no? Pero también cuando tú no comes, tienes más energía. Y parece mentira, pero no lo es. Tienes más energía porque tu cuerpo no tiene que digerir la comida. Así que tiene mucha energía
y he hecho un montón de trabajo, un montón de trabajo. Mañana, dicho esto, tengo muchas ganas de comer mañana. Mañana voy a hacer footing antes de la comida. Normalmente los martes, hoy, hago footing, pero durante un ayuno es mejor no hacer ejercicio tan fuerte. Así que mañana, antes de comer, voy a hacer footing y ya, se termina. Y lo voy a hacer cada 3 meses, 2 días de ayunar. De hecho, quería hacer más. He hecho hasta 5 días. He hecho 5 días, que también fue muy interesante, muy interesante. Pero no creo que sea tan... no creo que sea necesario ahora, ya que hago la dieta intermitente todos los días de mi vida. Y como muy bien, así que tengo el cuerpo más o menos limpio. Y esto es solamente para hacer una limpieza total, ¿no? Entonces, a la 1 voy a comerme un platazo de verduras y un poco... Tengo trucha. Me he comprado un poco de trucha. Así que mañana trucha y bueno, a ponerme las botas mañana. Vale, chicos. Hasta luego. Adiós.